Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, Egunon, buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Euskadi del Forum Europa, que organizamos una vez más con la colaboración del Grupo Santander. Hoy tenemos el especial placer de recibir en Tribuna Euskadi... A don José Antonio Morago, presidente de la Junta de Extremadura, al que va a presentar, y este es un buen motivo también para estar contentos, el presidente del Partido Popular en Euskadi, don Antonio Basagoiti. La tribuna es suya. Buenos días a todos. Y muchas gracias por su presencia en esta convocatoria del Foro Nueva Economía, que hoy tiene un invitado muy especial para el Partido Popular del País Vasco, José Antonio Monago. José Antonio Monago es una persona con una trayectoria pegada al terreno en el que vive, volcada siempre en mejorar el bienestar de su tierra. Que es la mejor manera de ejercer la responsabilidad política. Para empezar, para comenzar, diré que el presidente de Extremadura es un buen ejemplo, porque creo que su manera de entender y ejercer la política revaloriza y dignifica esta actividad tan denostada últimamente. Más allá de las siglas, Monago representa, representa la persona que ha sido capaz de escuchar, de entender y dar una respuesta a los problemas que hoy tienen los extremeños. Y ese compromiso sincero y personal con su, con su tierra es el que le ha llevado a ganarse la confianza mayoritaria de sus paisanos. Sobre el presidente Monago podría hablarles horas, pero les voy a decir que es una persona que se lo ha trabajado mucho que todo se lo ha conseguido por su mérito, por su esfuerzo y por su tesón. Antes que doctor en Derecho, fue bombero y a mucha honra. Sus abuelos trabajaban en el campo, sus tíos tuvieron que emigrar a Cataluña y sus primos siguen labrando la tierra 24 horas al día los siete días de la semana. Tiene como ellos callos en las manos. Sus pensamientos. Y sus convicciones se han forjado a través de superar dificultades y desvivirse por su tierra. Este presidente de Extremadura es un trabajador nato y tiene un gran nivel de formación. Y eso es lo que hace falta. Por aquí hay algún alto representante institucional que se está dedicando últimamente a dar lecciones al gobierno de Rajoy en el tema económico. Ese que me refiero no tiene fama muy laborioso y tiene menos títulos académicos que Homer Simpson, que no de lecciones. Monago se está haciendo muy popular. La prensa de Madrid lo ha bautizado como el balón rojo del PP, aunque José, que es como le llaman, le llamamos los amigos, siempre dice que en todo caso es un balón extremeño con V. Lo realmente cierto y a lo que hay que darle el valor que se merece es que su paso en la política lo marca el sacrificio y su insistencia para poner al servicio de los extremeños un proyecto, un proyecto político razonable y sensato. Y España no es solo Madrid. Este país tiene, país tiene matices políticos más complejos y diversos, los políticos y matices que debemos saber considerar. Monagua ha sabido ganarse la confianza de los ciudadanos en la extremadura donde siempre había gobernado el partido socialista y donde es sociológicamente complicado y ha propiciado un cambio político responsable igual que hace tres años lo propició el partido popular del país vasco en una euskadi que siempre había gobernado el nacionalismo aquí en el país vasco y allí en extremadura aunque siempre debería ser así en toda la política española. es especialmente importante dedicarse a la vocación pública siendo conscientes de la pluralidad de pensamientos de la ciudadanía y, sobre, teniendo, sobre todo, teniendo la voluntad de llegar a acuerdos con los que discrepamos en otras materias y hacerlo por el interés general. José Antonio Monago es un defensor de los acuerdos, de los pactos y de su cumplimiento, de los consensos para solucionar los problemas estructurales. Y permítanme que les diga qué ese debe ser el camino para que la altura de miras y el interés general se imponga al populismo, al partidismo y a la indignación. José Antonio Monago es un hombre de pactos y de palabra, y así hay que ser especialmente en estos tiempos. Los pactos están para cumplirse. La confianza de la ciudadanía y también de la economía se gana siendo consecuent consecuentes. Los acuerdos tienen que cumplirse en España o en Argentina. Los pactos son para cumplirlos, sean para una petrolera multinacional o sean para una ley de estabilidad presupuestaria nacional. No hay que actuar como los incumplidores, como Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires o como Rubalcaba en el Congreso de los Diputados. Uno y otro han incumplido pactos estos días, han actuado contra el interés general, aunque los asuntos sean distintos. Como tampoco el PNV debería negarse, como hizo ayer en Estrasburgo, a que la explotación de Repsol se ponga en el orden del día de la Cámara Europea. Quizás le solía a España. Y luego Petronor es la primera empresa vizcaína. Qué mala es la estrechez nacionalista también en la economía. El futuro de la política requiere unas actitudes muy distintas a estas. El futuro de la política requiere de otras actitudes y de otras personas. Es necesaria una regeneración de la propia política, una rehabilitación de esta vocación que se guíe por la seriedad, por la honestidad. Por el servicio público, por la defensa del interés general y por compartir con todos las grandes decisiones. El futuro de la política son los principios y la actitud de Monago. La regeneración de la política es la actuación del líder del PP extremeño que apuesta por la integridad, el interés general y los pactos de Estado. Es un honor para mí poder dirigirte estas palabras, presidente, porque sé que tú vas a dar mucho que hablar por tu discurso renovador, por tu claridad de ideas. Y por tu sensatez. Aquí, como sabes, tienes a un Pepe Vasco que te apoya y que te sigue, y a una sociedad vasca que está dispuesta a escucharte. Les dejo con José Antonio Márago, presidente de Extremadura. Gron, buenos días. Eh, agradecer la invitación a a este foro, a la tribuna de Euskadi, al foro Nueva Economía, nuevamente por, por invitarme para, para poder hablar y para poder expresarme como presidente del Gobierno extremeño, también a, a nuestro sponsor, al Banco de Santander, y también un agradecimiento muy sincero y afectuoso a, a mi buen amigo Antonio Basagoiti por ese, esas palabras a la hora de la presentación que yo creo están más movidas por, por la amistad que por la, por la justicia. Y autoridades, amigas y amigos que, que han tenido a bien hoy acompañarnos en esta mañana, que nos da mucha envidia, ¿no? porque vemos la lluvia y en mi tierra no llueve. ¿no? y Así que está cayendo, como decimos allí, están cayendo duros del cielo aquí. A ver si a la vuelta me, me llevo alguna alguna nube con, con vuestro permiso. Para mí es un placer estar hoy en, en Bilbao, en esta tribuna, como decía, en la tribuna Euskadi. Y es un honor y una gran responsabilidad trasladarle la posición de, de nuestra comunidad en diferentes materias eh, a importantes personalidades del ámbito económico, político, social, cultural del País Vasco. Como decía Antonio, yo soy un admirador de la cultura vasca, del pueblo vasco, de vuestras costumbres y sobre todo del idioma, el euskera. A mí me fascina, y ahora voy a explicarlo, eh, me fascina el euskera por muchas razones. Y ninguna de ellas es política. Yo no voy a decir aquello de que lo hablo en la intimidad porque les mentiría. La primera de todas es el presidente del Partido Popular en el País Vasco, Antonio Basagoiti, que. más allá que sea del Atleti, Antonio, que hoy por hoy eso es muy fácil, quien no lo es. es que es un escaldún de pura cepa. enamorado de su tierra, que tiene en su cabeza Euskadi y en su corazón. a todos los Vascos. tanto yo. tanto. tanto él con Euskadi como yo con, con Extremadura y eso siempre me ha impresionado. Y eso no es fácil porque muchas veces en política, donde a menudo se practica mucho el deporte de sustituir la realidad por estereotipos, ese convencimiento y amor por tu pueblo requiere en esta España tan dividida por unos y por otros, no solo marcar límites en privado, sino una actitud firme y unas convicciones profundas en la defensa de tu pueblo en los momentos clave por encima de ideología y por encima incluso de los partidos. Y eso Antonio lo tiene. Él a mí me ha inculcado en muchas ocasiones la práctica de animarme con el euskera. Yo, bueno, vamos a ver, que sé que él también practica desde hace mucho, muchos años, y cosa que hice públicamente además en el mensaje de fin de año, como algunos recordarán. Y por él que, créanme, me criticaron por, por lanzar ese mensaje en distintas lenguas, eh, y me criticaron mucho los dirigentes de un partido que se pueden imaginar cuál es, ¿no? y no era el PNV, no era Convergencia y Unión, ni era el Partido Popular, por supuesto, ni era Izquierda Unida. Esgara, iñor baño guéñago, esta Iñor Baño y no somos más que nadie, les decía a los extremeños, y también a los españoles, pero tampoco somos menos que nadie. Y por qué lo dije? porque creo en la igualdad y no puedo entender la evolución de Euskadi ni la de Extremadura. Sin tener en cuenta a las personas que vinieron y también a las personas que se fueron. Y porque el pueblo extremeño y el pueblo vasco tienen mucho en común. Lazos que nos unieron ayer y que hoy nos hacen inseparables. Hace unas semanas me encontré con unos paisa paisanos viejos, amigos de la familia, que llegaron a Guipúzcoa recién casados en los años 60, y que siempre que me ven me dicen que son vascos y que son extremeños. Porque los de Irún, como los de Bilbao, nacen donde les da la gana. Entonces, cuando ellos llegaron a Euskadi, no, no era como ahora. En esos años, se apeaban en un tren, se pateaban la calle, se hacían conocer, hasta que alguien se les acercaba y les daba trabajo. El marido consiguió en unos días un empleo en una fábrica. No era mucho dinero, pero con la paga tenía lo justo para, para poder alimentarse. Y ella llegó un poco más tarde y comenzó a trabajar como interna en una casa donde asistía a una familia y donde además dormía. La mujer hizo que el plato favorito de esa familia terminaran siendo las migas extremeñas. Y los días todavía eran grises como estos que tenemos en estos días y tristones para este matrimonio extremeño en la diáspora. Y tuvieron que estar juntos pero separados durante un tiempo, hasta que más tarde les fue mejor. Pudieron vivir juntos en un piso, en un barrio en Irún y tuvieron hijos. E hicieron un poco de dinero. Es la historia de muchos extremeños que se repetía, ya lo había escuchado, con distintos matices. Él se puso a trabajar de autónomo y meses después formaron una pequeña empresa que fue creciendo y ya están jubilados. Hoy sus hijos, que fueron a la universidad, como muchos otros, que hablan euskera y que hablan también castellano perfectamente y que trabajan en Euskadi, son la memoria de Extremadura en Euskadi y simbolizan muy bien… El por qué Euskadi es hoy un espejo al que mirarse Extremadura en lo económico, en lo social y también en el ámbito internacional. Y ellos, como sus padres, demuestran que cuando se dan las condiciones necesarias desde la política para que un pueblo crezca, ese pueblo lo hace. Y por eso, como presidente de Extremadura, me siento vasco y me siento extremeño como los 80.000 paisanos que viven en esta tierra o como los más de 200.000 que suman contando a sus descendientes que fueron ellos ayer y sus hijos hoy embajadores de Extremadura en Euskadi. Porque como ellos, yo soy no solo de donde me dan de comer, sino también de donde me han dado de comer y han dado de comer a los míos. Y por eso Euskadi vuelve a estar en la agenda de los extremeños, agenda de la que nunca tuvo que salir y que con esta visita queremos recuperar nuevamente. Tenemos todo mucho por hacer, como nos suele decir Antonio por vender entre todos otra imagen de Euskadi, y yo le digo también que entre todos tenemos que vender otra imagen de Extremadura. En estos nueve meses que llevo como presidente de, de mi comunidad, no todo ha sido austeridad y cumplimiento escrupuloso del objetivo de déficit marcado por el Gobierno de España, como tampoco lo está haciendo el Gobierno que preside Mariano Rajoy. Durante este tiempo hemos estado desarrollando importantes reformas para impulsar el crecimiento económico de nuestra comunidad en los próximos años así como un cambio de tendencia del peso del sector público respecto al sector privado. Estamos abandonando por primera vez en nuestra historia la resignación y la hemos sustituido por la acción, enfrentándonos a las adversidades sin atender a esquemas del pasado, a soluciones prefabricadas o a excusas coyunturales. Estamos plantando cara a los desafíos con creatividad. Es lo que está suponiendo, en esencia, el cambio del gobierno en Extremadura. Un nuevo estilo y una nueva personalidad en la gestión. lo podemos observar hasta en cualquier pequeño detalle. uno de los ejemplos más claros es el de la antigua mina de estaño situada entre los municipios cacereños de portezuelo pedroso de acín torrejoncillo casas de millán y cañaveral. se cerró hace muchos años pero hoy podía, podría tratarse seguramente de la más importante mina de estaño del mundo. La empresa canadiense Eurotín ha comenzado un proyecto para reabrirla con una riqueza potencial que sería de 2.750 millones de toneladas de estaño puro, lo que convertiría a Extremadura en la primera reserva mundial de estaño en un momento especialmente estratégico porque las reservas actuales se están agotando. Pero hay más ejemplos. Tras decretarse la suspensión temporal de las primas a las energías renovables con la que no estamos de acuerdo, totalmente. No nos hemos quedado llorando en las esquinas. Seguimos trabajando como Gobierno, como les decía, con imaginación y con ganas de salir adelante, y con grandes profesionales, tanto en el Gobierno como en el sector privado. Y como consecuencia de ello, Extremadura cuenta hoy con inversiones en renovables sin prima, algo que parecía hasta hace poco casi imposible. Estamos cerrando tres proyectos de energía fotovoltaica de carácter innovador que supondrán más de mil millones de euros de inversión en nuestra comunidad. Uno de los proyectos es de una empresa alemana con la que ya ha firmado el acuerdo, Gerlicher, y que contará con 250 megavatios de potencia, convirtiéndose en la planta más importante de Europa. Del mismo modo, en las próximas semanas anunciaremos el establecimiento de otros dos proyectos mayores, uno de ellos de 500 megavatios. Que se convertirán en los mayores del mundo. Extremadura se ha convertido, por lo tanto, en un paraíso para quien quiera invertir. O al menos, le reconozco, lo intentamos. Podría seguir, pero yo no les quiero abrumar. No es mérito nuestro, en absoluto, del Gobierno. Nosotros solo ponemos las condiciones, la clave. Aquí son los emprendedores los que se juegan su dinero. Extremadura es, como ven, una autonomía, por lo tanto, con una identidad creciente. Una tierra de currantes, como a mí me gusta decir, que sabe que los sacrificios de hoy son los beneficios de mañana. Todos estamos contribuyendo a esta energía que nos mueve, que enfoca al Gobierno hacia el empleo y el emprendimiento. Es la energía de un pueblo que quiere prosperar, la visión de un pueblo que en condiciones más adversas está sacando su verdadero talento. Hoy en Extremadura ponemos la alfombra a todos los inversores y a todo aquel que tenga una idea. Y ustedes en sus campañas de publicidad dicen muy acertadamente de Euskadi que hay que saborearla. Yo les digo que Extremadura está para comérsela. Los extremeños somos muy europeístas y sabemos que el futuro de Europa es muy importante también para Extremadura. De hecho, somos la única comunidad autónoma en España que seguimos siendo objetivo uno para la Unión Europea. Y desde la búsqueda del entendimiento me gusta siempre recordar que la divisa de la Unión Europea, su divisa dice expresamente unidos en la diversidad. Este es un mensaje que, en mi opinión, no solo es aplicable a Europa, es un mensaje que firmamos todos y es válido también para Euskadi, para Extremadura y para España. Por eso, en estos momentos en los que desde Europa se señala las autonomías, Creo que deberíamos enviarle todos un mensaje claro a la Unión Europea, recordándole que la diversidad en España es nuestra razón de ser, igual que sucede en Europa. Hace una semana, en un foro organizado por un conocido diario económico en la ciudad de Mérida, expuse la idoneidad para España de recuperar el espíritu de nuestros padres, la idoneidad de construir una plataforma de confianza. Junto a los presidentes autonómicos y los partidos con representación parlamentaria, que sirviera al Gobierno de España como un escudo para defenderse de los ataques de los mercados a nuestro país. A esa plataforma le pusimos nombre y apellidos, Nuevos Pastos de la Moncloa. Y las puse en diferentes medios de comunicación la semana pasada, con el propósito de iniciar un debate que generara un caldo de cultivo orientado hacia el consenso en nuestro país. Y desde entonces, de repente, todo el mundo empieza a hablar de esas posibilidades de pactos. La propuesta, además de recibir apoyos de presidentes autonómicos en privado, fue respaldada públicamente por diferentes gobiernos autonómicos del Partido Popular, entre ellos los de Cantabria y Castilla-León. Y, y también ha suscitado el apoyo del presidente del Senado en el día de ayer, de los exministros socialistas Jordi Sevilla y de mi paisana también es ministra, la recordarán, María Antonia Trujillo, de la presidenta de Coalición Canaria y también del presidente del PNV, Íñigo Urcullo. Ayer se la presenté formalmente al Lendakari Pachilope en una visita institucional al Palacio de Ajurianea. Y es a los presidentes del PSOE a los que les toca ahora definirse al respecto de la propuesta. De ellos no he obtenido ninguna respuesta oficial todavía. Y he visto eso así con gran preocupación, y así se lo trasladé al Lendacari ayer, la posición del PSOE en el Congreso en torno a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en contraposición a otros partidos de la oposición que se comportaron en este aspecto, a mi juicio, y con todos los respetos se ha dicho, con amplio sentido de Estado, como es el caso del PNV, con su abstención, o de Convergencia y Unión, con su voto favorable. Si las autonomías somos parte del problema, queremos ser actores de las soluciones a este problema. Y estos nuevos pactos de la Moncloa deberíamos construirlos de abajo arriba. Y debería materializarse en una carta abierta sin líneas rojas de todas las autonomías solicitando unos nuevos acuerdos al Gobierno de España. Y si la respuesta de los presidentes autonómicos socialistas fuera favorable. Deberíamos elevarle conjuntamente todas las autonomías a la propuesta de nuevos pactos de la Moncloa al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para que la pueda evaluar con el líder de la oposición y el resto de partidos con representación parlamentaria. Y para que sirva de puente entre el gobierno y toda la oposición. Las autonomías como facilitadoras de la solución, no como problema. Si esto ayuda a que todos nos podamos sentar en torno a una mesa y acordar un marco. Desde el que desarrollar la transición económica en la que estamos inmersos, algunos nos daremos por satisfechos. Y hay quien dice que esto es una utopía del presidente Monago, porque en la política española son un imposible unos nuevos pastos de la Moncloa. Sinceramente, yo no lo creo. Esos agoreros son los mismos que creían que nunca el Partido Popular ganaría las elecciones en Extremadura. A ellos les recuerdo que nos quedamos a tan solo no llegó a 5.000 votos de obtener la mayoría absoluta, remontando 15 puntos al PSOE en Extremadura. Son los mismos que llevan años organizando presiones mediáticas, los mismos también que nunca esperaron que Izquierda Unida se abstuvieran en Extremadura para que gobernara el Partido Popular, los mismos que cuando llegaron los presupuestos también no pensaron nunca que podrían salir hacia adelante. Y ante ellos, todos deberíamos decirles que sobre Euskadi, Extremadura... Y España no se planea. Euskadi, Extremadura y España se patea. Y que no hay nada escrito, porque nosotros somos los que escribimos la historia ahora. Los tiempos han cambiado, queridas amigas y amigos, y la política tiene que cambiar con estos nuevos tiempos. La cultura del no ha hecho mucho daño a nuestro país y los estereotipos y etiquetas sobre políticas y políticos de derecha y de izquierda. Mis compañeros del Partido Popular Vasco lo saben muy bien. 2012 es un tiempo político para valientes. Un tiempo, como les decía, para ideas más que ideologías y personas más que partidos. Un tiempo político en el que la izquierda y la derecha pueden y deben entenderse. Un tiempo político para las personas. Y yo no quisiera terminar esta exposición sin hacerles una muy breve reflexión sobre Europa porque entiendo que nos debería preocupar mucho, y este es un asunto urgente e importante, la idea de declive y relevancia que se ha instalado en el discurso público en torno a la Unión Europea. Sin un gobierno económico y los instrumentos típicos de, típico de los que disponen los Estados, especialmente un tesoro y una hacienda pública común, la zona euro difícilmente podrá sortear las dificultades presentes. Desde 2010, la crisis de deuda soberana ha venido a dar la razón a quienes sostenían que la Unión Europea era más inestable y potencialmente desestabilizadora de lo que aparentaba. Y como consecuencia de ello, ahora la percepción se demuestra como realidad. Las consecuencias están a la vista. Mientras que Estados Unidos, con un déficit fiscal parecido al de España del 8%, con estados como California con problemas de insolvencia crónicos capea el temporal de la crisis, los europeos vemos cómo la crisis se extiende por toda la periferia sin poder contener el contagio a otros países. Y si no le damos un impulso político a la Unión Europea, nos enfrentamos a un largo periodo de estancamiento económico como el que vivió no hace mucho América Latina o Japón y que podría llevarnos a una década de recesión. Nuestra unión es incompleta. Y a diferencia de Estados Unidos, el caso de California le decía es claro, no funcionamos como un país. Debemos exigir, debemos exigir a Alemania que vuelva a los postulados del Tratado de Maastricht de 1991, en los que se mostraba dispuesta a profundizar en la unión económica y política. El éxito económico de Alemania siempre ha radicado en la prosperidad de sus vecinos, nosotros. La Unión Europea en un mercado sin consumidores, sin compradores, nadie vende. Y ahora todos estamos en recesión. Para salir de esta recesión es el momento de actuar políticamente, de homologar las políticas fiscales y de reforzar los mecanismos de solidaridad de la Unión Europea, de definir la unión política que queremos e inyectar con ello esperanza e ilusión a la sociedad. Unidos, decía, en la diversidad, es un mensaje que vale para Europa y que también vale a Extremadura y vale a Euskadi. No lo olvidemos sea cual sea nuestra acción política, sea cual sea el ámbito que representemos, porque hoy lo que está realmente en juego es el proyecto de vida de millones de personas que buscan respuestas en la política y no respuestas en los mercados. Y como gobernantes no podemos nunca dejar de olvidar que estamos a su servicio. En nuestras manos y en nuestra toma de decisiones está el presente y el futuro de toda una generación. Todos debemos centrarnos más en lo que nos une que en lo que nos separa. También Alemania. Y a mí me gusta decir en nuestro idioma, permítanme la expresión, el extremeño, y ya para finalizar, y lo digo muchas veces medio en serio, medio en broma, y en esta intervención, perdóneme, quiero expresarlo por primera vez en Euskadi, que es cierto que Extremadura es la gran desconocida, pero hay algo que es mucho más desconocido, y es que todos ustedes... Todos los aquí presentes que creen que son vascos, realmente lo que son son extremeños. Lo que pasa es que no lo saben. Cuando tuvieron que mirar, que también, cuando llegaron nuevos al colegio, cuando vieron al niño nuevo en su colegio, cuando no tuvieron prácticamente para comer o comieron y también dieron de comer, cuando volvieron al pueblo, cuando el pueblo les recibió por primera vez, cuando plantaron un tomate o comieron ese tomate los que no lo plantaron cuando cultivaron la tierra o cuando la tierra les cultivó a ustedes no lo olviden sus ojos su memoria y su recuerdo son los del pueblo extremeño porque Extremadura como Cádiz somos todos y por eso si tuvieran que elegir al pueblo que represente más el sentido de estado a un pueblo que simbolice más que nadie el proyecto de igualdad por el que hemos luchado tanto como país todos si tuvieran que elegir un nuevo lugar para la prosperidad, para trabajar, para la amistad, para la lealtad, si tuvieran que elegirlo, con todo el respeto, elegirían al pueblo extremeño. Cuenten con Extremadura, tanto si tienen que elegir alguna vez en la vida como si no. Porque con Extremadura, Euskadi, créanme, siempre puede contar. Es que es ricasco, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Pues ya hay muchas preguntas, le voy a ir leyendo. Ana Jauregui dice, se dice que usted mantiene una calculada distancia de Mariano Rajoy, algunas de cuyas medidas no le gustan. Hasta le llaman, como ha señalado el señor Basagoiti, varón rojo del PP. ¿Qué acogida de verdad? De verdad, de verdad, están teniendo por el Gobierno y por el PP sus propuestas a favor de reeditar los pactos de la Moncloa entre el SOE y el PP. Parece que tanto la cúpula socialista como la del PP están más bien lejos de esa posibilidad. Tampoco parece que usted tenga fácil llegar a un acuerdo global con los socialistas extremeños, más bien lo contrario. Bueno, agradecer la pregunta. Bueno, lo, de, lo del varón rojo yo me lo tomo a, a broma, ¿no? Yo Además, encantado que me lo digan. Yo era admirador de ese grupo de rojo en mi época joven, como comprobarán no hace muchos años, y, y por lo tanto, bueno, es fácil, hay una tendencia natural, igual que en los pueblos se ponen apodos, pues en política muchas veces ponerte etiquetas, ¿no? Eh, pero es, siempre lo he dicho, yo en todo caso soy un varón extremeño, con V. Y a, ...y a mucha honra, ¿no?... ...lo de lo de extremeño... ...y, y por lo tanto no, no me preocupa la etiqueta... ...queda bien, yo sé que queda bien como chascarrillo... ...pero no tiene más, más sentido... ...bueno, dice que eh, mantengo una... ...especie de distancia calculada... ...con el presidente del partido... ...no, yo tengo una... ...una sintonía muy importante... ...con el presidente de mi partido... ...ahora, los partidos no son la Biblia... ...palabra de Dios... ...te alabamos señor, ¿no?... ...en un partido comparte... La mayoría de los postulados, porque si no, no sería un partido, sería otra cosa. Eh, y por lo tanto, yo me siento plenamente cómodo en el Partido Popular porque llevo militando en él, pues, hace ya casi 30 años. Y por lo tanto, me encuentro a gusto ideológicamente. Eso no quiere decir que en algún momento determinado haya algunos planteamientos que sean matizables o que a mí no me agraden. Pero, pero esto es normal. Esto le pasa a un hijo con sus padres, al padre con, con sus abuelos, ¿no? Y por lo tanto, me siento plenamente integrado dentro de, del Partido Popular. Bien, es verdad que dentro del Partido Popular hay sensibilidades, ¿no? sobre todo el territorio, la comunidad marca mucho, porque no es lo mismo Madrid que Extremadura ni que Euskadi. Eh, y por lo tanto, algunas veces se intenta pontificar cada uno desde su territorio, olvidando también que hay particularidad y hay elementos y señas de identidad muy propios, muy característicos, que puede parecer que eh, son discrepancias y lo único que son son matices. En cuanto a la posibilidad de acuerdo, es que creo que es necesario que haya un gran acuerdo. Y como lo digo, lo defiendo. Y si son pocos los que me apoyan, yo está la fuerza de cuando uno cree en lo que dice y, y lo defiende y lo manifiesta. Hay muchos presidentes autonómicos que me refieren en privado que están de acuerdo y a lo mejor no lo dicen en público. Algunos sí lo han hecho en público. Pero si yo no busco el aplauso, yo lo que lanzo es una propuesta. Sobre todo porque eh, creo que hay momentos en los que hay que hacer un ejercicio de memoria histórica. Eh, los pactos de la Moncloa del año 77, a mí me cogieron muy pequeño, Antonio, mucho más, bueno, están escritos, ¿no? Están escritos y por lo tanto hay que hacer un ejercicio de, de revisión de qué pasó. Y aquello no fue solamente eh, un, un nuevo camino en la transición democrática, no, no fue solamente un ejercicio para la transición política, que también, sino para la transición económica. En aquel momento, en España, en el año 77, eh, estábamos con una deuda externa de 14.000 millones de dólares. Eh, teníamos un problema grave en el modelo económico. Había que explorar un, una nueva transición económica. Eran muchas las ponencias del catedrático Fuentes Quintana, del profesor Fuentes Quintana, diciendo que por dónde tenía que ir esa transición, cuáles eran las medidas. Algo en común tenían con este momento. Y aquellas personas de distintas formaciones políticas fueron capaces de ponerse de acuerdo. Si fueron capaces de ponerse de acuerdo en el 77, yo no sé dónde está escrito que en el 2012 no podamos llegar a grandes acuerdos de Estado. Y algunos dicen: Es que es muy difícil entre el PSOE y el PP llegar a acuerdos. Ya lo sé, a mí me lo van a decir. Yo busco los acuerdos con Izquierda Unida. claro. Pero es que el instrumento de un político tiene que ser, la palabra tiene que ser. La búsqueda de puntos de encuentro tiene que ser el diálogo sincero y tiene que ser el consenso sin ninguna línea roja, porque cuando se habla de línea roja no hay posibilidad de acuerdo. Y cuando algunos mandatarios dicen «esto es irrenunciable para mí», es que es muy difícil el acuerdo. Y, por lo tanto, habrá que hacer más didácticas, más pedagogía y más explicar que este proyecto que queremos construir, esta transición económica hacia un nuevo modelo en el que todos estamos de acuerdo que tenemos que hacer algo y que queremos que perviva no para una legislatura, sino para muchos años más que una legislatura, tiene que ser fruto del acuerdo. ¿O qué hacemos? Una transición económica solamente con el Partido Popular que sirva los próximos años, pero que no sea asumido por próximos gobiernos futuros que no sean del Partido Popular. Es que no tiene ningún sentido. Yo les recuerdo a ustedes que llega a un acuerdo siendo líder de la oposición en Extremadura para hacer la ley de educación de Extremadura, la única comunidad autónoma en toda España que tiene una ley de educación consensuada entre el PSOE y el PP. ¿Y sabe cuál fue la clave del éxito? Que no hubo líneas rojas cuando nos sentamos. No hubo líneas rojas. Mientras en Madrid se hablaba de líneas rojas, por ejemplo, el carácter de autoridad pública del profesor para el PSOE, en Extremadura no se establecieron líneas rojas y tenemos una ley de educación que le sirvió en los últimos momentos al, al PSOE en Extremadura. Para gobernar y a mí para gobernar. Yo no tengo que cambiar la ley de educación porque la hicimos por consenso. Ese es un poco el espíritu de la propuesta. Pues seguimos si le parece bien. Desde Europa Press le preguntan: usted preside una comunidad autónoma con una alta tasa de población mayor de edad, por decirlo así. ¿Cómo cree que recibirán el anuncio del Ministerio de Sanidad de pagar parte de las medicinas? Eh, también le preguntan, ¿no le parece injusto este copago sanitario que al final repercutirá más sobre las clases más desfavorecidas? ¿Apoyará Extremadura el copago sanitario? Más preguntas sobre esto. ¿Qué le parece que el portavoz Carlos Floriano, su antecesor en la dirección del PP extremeño, dijera que el ministro de Guindos hablaba solo a título personal? Cuando decía que las personas con rentas más altas deberían pagar más por las prestaciones sanitarias y que el próximo viernes el Gobierno vaya a aprobar una medida precisamente en este sentido. ¿No le parece que el Gobierno está comunicando mal, que hay demasiadas voces, demasiadas contradicciones? Bueno,. Eh... Yo creo que todos estamos de acuerdo que el sistema sanitario necesita una reforma, como todos los ámbitos de actividad ¿no? de la Administración Pública. Sanidad, educación, eh, las infraestructuras. Es decir, hay, hay mucho que resolver. Si esto forma parte del, del diálogo de los responsables de las comunidades autónomas, sean del signo político que, que sean. En materia sanitaria, también. Yo podría hablar de lo que he escuchado esta mañana a los medios de comunicación, pero creo que de lo que tenemos que hablar es de lo que suceda a partir de las once y media, el acuerdo que se llega o que se intente llegar en, en Madrid, ¿no? con los responsables de, de sanidad de las distintas comunidades autónomas, donde veamos la, la letra pequeña. Pero siempre yo creo que nos quedamos en el titular, intentamos buscar el titular. Y por eso me preguntan por eso y no me preguntan a lo mejor qué me parece a mí que se intente frenar el turismo sanitario, que tiene una repercusión muy importante en nuestro país, es que hay que corregir las ineficiencias en materia sanitaria. Yo sí me he manifestado ya que no era partidario del euro por receta, lo he dicho públicamente estos días atrás, tiene muy poco impacto eh, y no me, parece, no me parece que sea una medida acertada. Ahora, hay que reconocer que el que, se, que pague más, quien más tiene... Esto no es una propuesta del PP, esto simplemente es el acervo constitucional que hay en materia tributaria. Quien más tiene más paga. Y esto lo dice la Constitución española. Y por lo tanto, quien más tiene más paga ahora se pone de actualidad en materia sanitaria. Pero insisto, nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos, pero eso forma parte de la literatura de la Constitución. ¿Quién más tiene más paga por lo tanto la progresividad progresividad en el esfuerzo fiscal en el esfuerzo tributario esta medida yo creo que también tiene un efecto y es la evitación de la frecuentación que también no se habla de ello es decir hay personas que acuden y abusan del sistema sanitario y que probablemente medidas de este tipo lo que hacen es evitar esa frecuentación que es la que colapsa el sistema sanitario en muchas comunidades autónomas que colapsa, por lo tanto, las visitas con patologías que no tienen una incidencia importante, una incidencia grave y que todo cuando hablamos, seamos de PNV, convergencia, PSOE, PP, estamos de acuerdo en que algo tenemos que hacer a ese respecto y si por lo tanto disuadimos del abuso del sistema, bienvenido sea. Ahora, vamos a ver la letra pequeña, porque en ningún caso este esfuerzo puede caer sobre aquella renta que en estos momentos son inexistentes, como son los desempleados eh, que no pueden hacer más esfuerzo o aquellas rentas que son eh, más bajas. Pero yo no conozco, insisto, la letra pequeña para poder pronunciarme en, en profundidad. En cuanto a lo de eh, mi compañero y buen amigo Carlos Floriano, Luis de Quinto, bueno, pues forma parte de, de bueno, buscarle las aristas a los mensajes. Cuando uno está haciendo reformas permanentemente, en un momento de mucha dificultad, la comunicación es realmente compleja. Y más difícil todavía es comunicar bien cuando lo que estás diciendo no le gusta a mucha gente. El problema no es de comunicación, el problema es de asunción de esos mensajes que, que se lanza. Eh, no es lo mismo decirle a un señor lamento decirle que como consecuencia del impago de su hipoteca. Eh, le tenemos que embargar los bienes, no se entiende, y se ha dicho claramente, a cuando le decimos ha ganado usted un premio en la lotería, y se lo vamos a... se entiende perfectamente. Y en ese momento estamos, que es muy difícil de explicar, eh, cuando estamos en un escenario económico muy complejo y cuando las noticias que, que se dan, pues son de ajuste y son de reforma. O sea que la comunicación funciona muy bien, eh, cuando las cosas van muy bien, y empezamos a buscar fallos, cuando las cosas y si no, yo les emplazo a las próximas horas que vean las reacciones de comunidades autónomas, partidos políticos, colectivos en relación a las reformas en materia sanitaria. Donde cada español tenemos un entrenador de fútbol y un, una persona que sabe cómo resolver el problema de la sanidad. Lo van a ver en las próximas horas. Si no nos ponemos de acuerdo todos, fíjense poder comunicar con claridad en ocasiones las medidas, no que se entiendan, que se. que se acepten. ¿no? Pero bueno, creo que se está haciendo un esfuerzo también de comunicación. Tengo que decir que también se lo hemos dicho al presidente eh, del Gobierno, Antonio está presente, eh, que hay que seguir con ese ejercicio de explicar las cosas, eh, bueno, con mayor profundidad si se puede, con mayor claridad, no. Si bien no es fácil, al final, decirle a un pensionista eh, que tiene un cierto nivel de renta, oiga, ¿tiene usted que pagar un poco por las medicinas? es que eso no habló de este tema del copago y de la posición del gobierno vasco de desobediencia a esa a esa posibilidad de copago hablé con quién con el endacari. no 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 salió del tema no, no, no hablamos pero bueno si quiere yo le hablo <laughs> si usted, yo creo que no es momento de desobediencia en estos momentos es momento de diálogo y de intentar buscar acuerdos pues si sí, que aquí cada uno de, de su capas hace un sallo, pues ya me dirán ustedes, uno desobedece por el copago, otro desobedece porque entiende que las infraestructuras no están bien dotadas en los presupuestos, el otro, esto, esto, es, un, esto es un lío el que hay. O sea ¿no? que usted está más bien por obedecer. No, yo no soy de los, yo no soy precisamente de los obedientes, pero claro, cuando uno está en un marco eh, concreto, jurídico, eh, lo que no puede estar <laughs> es… O se está a Roles o se está a setas, que decía el chiste. Bueno. Desde Radio Nacional de España le preguntan sobre su postura, la postura de su gobierno, ante el debate sobre devolución de competencias de sanidad, educación y justicia, ...de devolución de, de competencias al gobierno central que propuso su amiga, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, yo no soy partidario de, de esa cuestión. No tengo ningún empacho en decir que si hay que sentarse para hablar, hablamos, pero yo no soy partidario. Eh, me imagino que el mismo respeto que tienen los ciudadanos hacia esa propuesta pues, tendrán hacia la mía o hacia Arturo Más, que dice que bajo ningún concepto, en todo caso, a las no históricas o, o el presidente de Valencia. ¿no? Claro, pero yo intento ir un paso más allá. Si los ciudadanos nos escuchan uno diciendo devolución de competencias, otro que devuelvan a las no históricas, etc pero no somos capaces al final de lanzar un mensaje común, esto es muy difícil de que nos entiendan los ciudadanos. Digamos. Estos señores están gobernando desde los medios de comunicación y desde tribunas que no son precisamente los foros de negociación. Antes he hablado de la diversidad y este es un ejemplo más. No es lo mismo devolver las competencias a la Comunidad de Madrid, donde la enseñanza, la educación y la sanidad están fuertemente descentralizada con conciertos privados o con modelos concertados, que en una comunidad como la extremeña donde la presencia de la sanidad y la educación tiene un carácter eh, eminentemente público. Claro, cuando haces concentrar todo, devolver las competencias, no es el mismo. Y además, los extremeños estamos, yo creo que satisfechos de no tener que ir a Madrid permanentemente a resolver los problemas, sino que en este estado de las autonomías algunas virtualidades ha tenido. No digo que no tengan imperfecciones, que las tiene el modelo. Y hay que pulirlas, claro que hay que pulirlas, esto no es un modelo perfecto, es un modelo que es perfeccionable y mucho, pero creo que ha aportado más como elemento positivo el Estado de la Autonomía en estas materias que negativo. Y por eso discrepo de su teoría, pero también la entiendo a ella. Su modelo es distinto al que podemos tener en otras comunidades donde hay un mayor peso del sector público en esta materia. Y me gustaría tener, lo digo también, mucha iniciativa privada en materia educativa, pero el nivel de renta de mi comunidad no permite la iniciativa privada porque no hay nivel de renta de las personas para pagar ofertas privadas de enseñanza. Y todo tiene un porqué. Ojalá lo tengamos en el futuro también. En libertad uno lleva a sus hijos. Al centro que quiera. José Anizarra de, de, del Mundo, el director del mundo en el País Vasco, dice usted postula el consenso político para afrontar la crisis actual. ¿Cómo valora el pacto alcanzado por el Partido Popular Vasco con el PSE, que ha garantizado la gobernabilidad en Euskadi? ¿Por qué cree que el País Vasco no ha conseguido rentabilizar en las dos últimas elecciones? Este protagonismo político, instalado en el Gobierno Central, ¿el PP cuenta con las opiniones de dirigentes regionales o se siente desplazado ante Madrid? ¿Me siento yo desplazado de Madrid? Sí, le pregunto a, ¿Cómo? cómo se siente, si se siente desplazado así. Bueno, es que yo, como mi pretensión no es estar en Madrid. Pues no me siento desplazado de donde no quiero estar. Yo quiero estar en Extremadura, en mi tierra, ¿no? Y por lo tanto, no me <laughs> José Ann se refiere a que si sí. usted siente que se tienen en cuenta sus puntos de vista. Bueno, yo, de verdad que... A lo mejor dirán que soy atípico. Yo muestro mi punto de vista porque lo entiendo así. Yo no, no busco el aplauso de la gente. Si hay gente que me entiende bien y si no, pues, pues es mi punto de vista. Creo que en eso se basa la libertad de las personas. Y creo que hacen falta siempre en todas las organizaciones mentes libres ¿no? y, y mentes que, que digan lo que piensan con, con todo el respeto y toda la consideración hacia también los que discrepan de, de mi forma de entender la política pero, pero intento aplicar mucho y lo digo de verdad el sentido común no no es fácil pero intento ponerme empatizar ponerme en el lugar de las personas intentar racionalizar los mensajes que se entiendan eh, y ese es un ejercicio de frescura política que creo que es bueno y que se tiene que hacer no más que ...la pura obediencia, ¿no?... ...que en todas ocasiones... ...yo como solo aspiro... ...bueno, es que yo nunca pensé que iba a ser presidente de mi comunidad... O sea, a mí ya me han pagado el pueblo extremeño... ...¿quién me lo iba a decir a mí?... ...por lo tanto ya me siento recompensado... ...y mis aspiraciones colmadas... ...sobradamente, ¿no?... ...pero bueno, yo... ...¿qué me parece a mí el acuerdo... ...del Partido Popular... ...el Partido Socialista de Euskadi... Bueno, yo tengo que decir que me parece que ha sido fundamental para la, la pacificación de Euskadi la posición de altura de miras que tuvo el Partido Popular del País Vasco. Eh, tan es así que, que la política que se sigue aquí del Partido Popular, yo siempre le escucho a Mariano Rajoy decir lo que diga Antonio. O sea, prueba de la madurez que tiene esta organización lo que diga Antonio. Cuando es lo que diga Antonio, que es el, el Partido Popular del País Vasco. Eh, no, no se está buscando el rédito político, ¿no? decía el, el director del Mundo. Y podría tener, o eso he querido deducir, mayor proyección política. Hay veces que la defensa de las convicciones eh, no te da los réditos que uno quiere, pero uno no puede hacer un ejercicio de transvestismo de sus principios para intentar sacar rédito, porque eso a la larga sí que es un, un proyecto cortoplacista. Y algunos ejemplos hay en España de proyectos cortoplacistas, eh, unos más próximos, otros menos próximos. Hacer travestismo de las ideas, de ser el más yeye del club, de en definitiva o ser el más español o el más anti-español, pero son proyectos como la flor del cactus, son flor de un día. Algunos duran cuatro, pero, pero cuatro en definitiva. Y creo que, que eso se lo tenemos que agradecer todos los españoles a, al Partido Popular, sin tener la obligación, sin tener la obligación, porque éramos oposición, o somos oposición. Pero bueno, ha habido acuerdos y yo creo que ha habido una capacidad de diálogo porque. Se han entendido al final más que los partidos, las personas. Y eso también tiene mucho que ver con perfiles muy concretos. Pero bueno, yo el rédito, el yo, yo no puedo decirlo, ¿no? Pero creo que en conciencia, hay veces que uno hace las cosas a conciencia cuando, cuando hace determinados actos. Y sabe que si variara los discursos le podría traer más rédito político, pero la conciencia, el dormir tranquilo cada día, yo creo que es importante. Yo creo que el Partido Popular de, del País Vasco es un ejemplo para, para todos nosotros de actuar según conciencia. Ancho Contreras dice: Varios decanos de la Universidad de Extremadura se oponen a sus planes de suprimir titulaciones universitarias dentro de un plan de recortes en educación por importe de 3.000 millones de euros que ya han comenzado en la enseñanza primaria y secundaria. ¿Está usted seguro de llevar a cabo medidas tan impopulares que probablemente van a aumentar las posibilidades de una moción de censura de los socialistas a la que intentarían que se le sumara Izquierda Unida gracias a cuya abstención ha podido usted gobernar en Extremadura? ¿Cómo cuida usted su relación con la Izquierda Unida Extremeña para evitar ser seducidos ahora y resistir las crecientes presiones para reinstaurar en su región el gobierno socialista? Por cierto, usted ha dicho, probablemente con toda la intención, que Extremadura no es una provincia de Andalucía. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Eh, bueno, eh, en relación a, a los decanos ¿no? de, de algunas facultades de la Universidad de Extremadura. ¿Ustedes conocen a alguien que cuando le hagan un ajuste diga que le gusta? Esto es como cuando se le preguntan... a mí me hace mucha gracia, a los presidentes de las diputaciones provinciales que qué piensan, si tienen que seguir o no, si se tienen que suprimir o no, han escuchado siempre las respuestas, ¿no? Son muy útiles, tal, el papel fundamental, que van a decir, ¿no? ¿Qué van a decir al final? Pero claro, si yo le digo a ustedes que tengo eh, algunas especialidades en la Universidad de Extremadura con nueve alumnos, o con cinco alumnos y cinco catedráticos. Pues será más barato mandarlo a la Sorbona a estudiar filología que tenerlos en Extremadura. Pero es que esto lo pagamos entre todos. Pero esto es de sentido común si esto no es de derecha y izquierda. O sea, ¿usted cree que yo puedo tener, pagar, ¿no? Como comunidad autónoma, eh, especialidad donde no hay alumnos prácticamente, con grandes estructuras, edificios, ordenanza, luz, gasto corriente, tal. Es que no se puede pagar. Es que no se puede pagar. Sencillamente, es que no se puede pagar. Es que esto es un lío. Y ustedes creen que no hay que hacer reformas en materia universitaria cuando en este país tenemos 2400 títulos universitarios en este país. Díganme ustedes, títulos universitarios, llegamos a 20. Llegamos a 20, licenciados en de derecho, en arquitectura, arquitectura técnica, ingeniería, 5 cinco... hasta 2400 pueden decir, pero pues es que tenemos que abordar esta reforma. Claro, los responsables, los titulares de los centros se resisten al cambio, así que yo lo sé. Pero en el fondo, cuando hablas con ellos dicen, es que esto tenía que llegar. Esto tenía que llegar. Y por lo tanto, si somos capaces de buscar puntos de encuentro, será mejor. Pero esto es inaplazable. No, no podemos tener 2.400 títulos, tener muchísimas más centros universitarios que en California, eh, como sucede en, en estos momentos. Setenta y tantas eh, universidades casi 240 campus. Universitario y no tenemos ninguna entre las 100 primeras del mundo. ¿eh? A ver si es que estamos matando moscas a cañonazo, ¿no? Por lo tanto, eh, dice, ¿cómo cuido yo eh, el acuerdo con Izquierda Unida? Mi receta es la transparencia. Izquierda Unida sabe perfectamente las cuentas que tiene la comunidad autónoma. Perfectamente. Igual que el PSOE. Perfectamente. Y sabe que el equipo que hemos formado es un equipo honesto. Y es un equipo que está cumpliendo lo que dijo ante la sociedad extremeña reducido a la mitad los altos cargos de la administración el personal eventual es un equipo tremendamente austero porque le está pidiendo esfuerzos a la sociedad eh, extremeña y es por lo tanto un equipo que está cumpliendo y diciendo la verdad en todo momento presidente, y, y, está, no, y no más pacto. presidente ¿está usted seguro de que va a acotar la legislatura como presidente de Extremadura? vamos a ver yo lo he dicho en muchas ocasiones yo lo que tenga que pasar pasará yo no lo sé como no lo sabe el señor Griñán lo que le va a pasar, como no lo sabe Pachilope que le va a pasar. Por lo tanto, yo no me levanto por la mañana con esa preocupación. Les doy mi palabra de honor. No me levanto con esa preocupación. Sí tengo que decir que la posición del PSOE en Extremadura y concretamente del líder del PSOE en Extremadura no tiene sentido de estado de la región y pone en peligro algunas inversiones en mi comunidad. Y eso lo ha refrendado Rodríguez Ibarra. Las mociones de censura si se presenta se presenta, pero no se anuncian porque hace daño. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Fíjense, Rodríguez Ibarra, yo completamente de acuerdo. Pero tengo que reconocer que en esto si tiene sentido de Estado y el líder de la oposición no tiene ningún sentido de Estado. Ningún sentido de Estado. Y si la tiene que hacer que la haga. Pero que no está todo el día como decía yo, como la yenca, pasos para adelante, pasos para atrás. Y como tengo que hacer lo que tengo que hacer, y duermo preocupado todas las noches, porque duermo preocupado todas las noches por las dificultades que tiene mi comunidad, pero a la vez duermo tranquilo porque hago lo que honestamente tengo que hacer, lo que tenga que ser será. Pero yo le garantizo que en los próximos años la política española va a dar muchas sorpresas, no solamente las predecibles sino impredecible. Constantino Mendía le pregunta, ¿qué valoración hace de las propuestas que se lanzan desde Euskadi hacia el Gobierno de la Nación y hacia el Partido Popular para que faciliten el proceso de paz? ¿Cree que deberían acceder, por ejemplo, a las peticiones de acercamiento de presos, a que no se aplique la doctrina Parod o a que se escarcele a Otegi? Bueno, yo es que creo, y esa es una opinión, no, no es una opinión personal, porque los presidentes autonómicos, eso ya lo aprendí yo, que no tenemos opiniones personales al final, eh, es que yo creo que ha habido tantas decepciones por parte de, del conjunto de los ciudadanos españoles en relación a, a la banda terrorista ETA que, que al final hacer gestos ¿no? nunca ha sido correspondido. Por lo tanto, creo, o al menos así lo pienso que lo que estamos esperando es el abandono definitivo y la entrega de las armas sin condiciones. ¿Eh? Y la entrega sin condiciones. Y luego ya se seguirá escribiendo algunas páginas más. Pero primero lo primero. Primero lo primero. Y creo que ahí no hay que flexibilizar postura, porque cuando se flexibilizaron posturas, al final lo que se encontraron fueron grandes decepciones. Y esa es mi opinión que yo sé que comparte Antonio alfredo martínez-cuervo, dice extremadura, es una de las pocas comunidades autónomas españolas que siguen recibiendo ayudas de los fondos de cohesión europeos. qué importes están previstos y para qué obras podrá la junta de extremadura cumplir sus compromisos, su parte en los compromisos en estas inversiones? bueno, hasta ahora ha sido posible. no. es verdad que las comunidades tienen arrastran mucho, muchos mitos y muchas etiquetas. Eh, la comunidad vasca también. Me sirve de percha para. Porque antes hemos hablado, antes del desayuno, eh, alguien me ha preguntado, oye, ¿cómo va ahí con el pago farmacéutico? Extremadura paga 25 días a la farmacia, eh, a través de un confirmen bancario. Es la comunidad mejor pagadora de los gastos de farmacia de toda España. Eh, o sea que nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, hacemos todo lo posible por cumplirlo. Eh, vamos a ver, en cuanto a, lo, a los fondos de cohesión. Bueno, eh, las perspectivas eh, financieras, las nuevas perspectivas financieras a partir del 2013 en estos momentos todavía no tenemos ningún avance por parte de la Unión Europea de por dónde, por dónde va a ir. Bueno sabemos que hay una apuesta importante por el greening, por lo que tiene que ver con la sostenibilidad, eh, sobre todo con el IMA de Magí bueno lo que está trabajando la Unión Europea en los últimos años. La parte de cofinanciación no vamos a tener ningún problema. lo vamos a hacer hasta ahora lo hemos hecho hasta el día de hoy y vamos a seguir haciendo cumpliendo con nuestras obligaciones de cofinanciación. Y en cuanto a cumplir con otros objetivos que tenemos, como el objetivo de déficit, vamos a hacer todo lo posible. Todo lo posible. Y cuando digo todo lo posible, digo todo lo posible. Nosotros hemos hecho un ajuste muy importante de más de 300 millones de euros del, en el presupuesto 2012 respecto al 2011. Y como consecuencia de la caída de las actividades económicas, hemos hecho un nuevo ajuste de casi 200 millones de euros de alcance. Eh, por lo tanto, hemos hecho más de 500 millones de euros de ajuste presupuestario en Extremadura, con un presupuesto en este momento de 4.900 millones de euros. Es decir, estamos limpiando bien la herida eh, y ya empezamos con el hueso. Eh. Espero que no tenga que seguir por esa línea, pero sobre todo por cumplir con el objetivo del déficit 1.5. Sobre todo también por otra cuestión, porque al ser perceptor de fondos comunitarios yo no puedo exigirle a Europa que siga siendo solidaria con una comunidad que necesita esos fondos adicionales por sus características. Yo no me voy a extender mucho, pero pero, pero sus debilidades y su necesidad de convergencia. Si no hago mis tareas. Uno forma parte de este club, pero tiene unas obligaciones también importantes, aunque uno sea crítico, como he sido anteriormente. ...con quienes están en la puerta del club, ¿no? Enrique García, el presidente de la Federación de Casas Extremeñas... ...en Euskadi, le pregunta que, cómo es posible que no salga adelante... ...una empresa como la, refinera, la refinería, que tantos puestos de trabajo... ...podría crear. Daniel Nieto, también de la Asociación... ...Empresarial Creex, dice que va a ser de la postura del gobierno extremeño sobre la refinería Balboa Muy bien, vamos a ver, eh, los proyectos eh, creen empleo o no creen empleo eh, no se impulsan solamente por ese elemento, sino porque tiene otras connotaciones y tiene eh, una serie de barreras administrativas que hay que ir sorteando eh, a lo mejor no están todo el mundo al día hay un proyecto de refinería en Extremadura que lleva siete años de tramitación administrativa Siete años de tramitación administrativa han ido bien. Eh, y que eh, recientemente ha hecho una propuesta de declaración de impacto ambiental negativa al Ministerio de Agricultura, una vez que eh, cambió el Gobierno de España. Es decir, con Gobierno autonómico del Partido, del partido Socialista en Extremadura y, y Gobierno Socialista en Madrid, con mayoría absoluta, ambos no fueron capaces de hacer la declaración de impacto ambiental positiva, no, sobre todo los socialistas, que lo ven tan bien. Llega el Gobierno del Partido Popular y en 100 días la hace negativa, entre otras cosas porque los expedientes ya estaban terminados, y lo que no se atrevía el anterior Gobierno, eh, porque había hecho bandera de ese proyecto, era anunciarle a los extremeños pues que no cumplía con los objetivos medioambientales. Y esa es la propuesta de declaración de impacto ambiental del, del Ministerio. Si la declaración de impacto ambiental es negativa, intentaremos vencerlas, si hay elementos para vencerlas, en derecho, en derecho. Pero no con argumentos políticos. Esa es mi teoría. Eh, y por lo tanto, yo creo que si no creemos en esto de que las resoluciones de una declaración de impacto ambiental se sujetan a criterios técnicos y no políticos, pues estamos en una quiebra del derecho. Aquí se hacen lo que dicen los políticos, no lo que dicen los técnicos. Y yo no creo en ello. Y, por lo tanto, bueno, siete años ¿eh? para eh, en estos momentos decir que, que no, en principio, el ministerio. ¿Qué va a hacer el Gobierno extremeño? El Gobierno extremeño, yo me he reunido con las direcciones generales que están afectadas y he dicho que, conforme a conciencia… Según su leal, y le sonará esto, saber y entender, dictaminen lo que entiendan en derecho, sin ninguna presión política. Y he dicho además a los departamentos de la Junta de Extremadura que sin ninguna injerencia política. Y que si alguien se quiere reunir con los departamentos del gobierno extremeño, que se reúnan con luz y taquígrafo, porque los funcionarios tienen que hacer su papel. Cuando digo su papel, su papel honesto como técnico de dictaminar. Y bueno, y saber también, eh, saben ustedes que quien ha puesto fundamentalmente impedimentos a este proyecto ha sido la Junta de Andalucía, del señor Griñán. Del señor Griñán, que se ha opuesto de manera frontal a este proyecto. Por lo tanto, cuando los socialistas en Extremadura me dicen, "Si usted quiere sale adelante, poco menos la refinería, oiga, pues díganselo a Griñán que retire las alegaciones." Tan simple como eso. Pero bueno, yo creo que se ha hecho un tema político de algo que tendría que ser puramente técnico. Puramente técnico. Ya vamos a finalizar. Juan Salaverri le pregunta, ¿qué pasa con el plan hidrológico de Extremadura? Tras base del Tajo, hay otras preguntas que vienen de las mesas de prensa en relación con este mismo tema. ¿Qué sabe usted de los efectos que tendría para Extremadura el proyecto de plan hidrológico nacional que prepara el ministro Arias Cañete. ¿Cuáles son las posiciones, las condiciones previas del gobierno extremeño? Bueno, en relación a, a un posible plan hidrológico, todavía no conocemos ni un borrador. Hablar de las intenciones del ministro Cañete cuando no sabemos cuáles son las intenciones es complicado, ¿no? Pero bueno, yo voy a intentar trasladar la posición que tengo a este respecto a este respecto en materia de del agua. Hay que recordar que el Estatuto de Autonomía de Extremadura, eh, que se modificó recientemente y que contó con la aprobación de las Cortes, casi mayoritariamente, eh, en un momento determinado de su tramitación fue bloqueada por este que les habla para garantizar los recursos de agua de mi comunidad, recursos presentes y futuros que se analizarán. Yo parto de, de, de un principio. Es verdad que el agua. No es de nadie en particular, pero hay una legislación en el derecho administrativo que trata la política hidráulica, que es muy claro, que habla del principio de preferencia de cuenca. Esto no, no estoy vertiendo opiniones políticas, estoy eh, vertiendo las opiniones que corresponden en derecho. El agua no es de nadie, no es de ninguna comunidad, pero en principio empieza a dar utilidad con preferencia en la cuenca donde está. Y por lo tanto... El agua, que es un bien estratégico, tiene que servir primero a la cuenca donde está. Y aquella que se acredite que es excedentaria podrá ser objeto de trasvase. Aquella que se acredite que es excedentaria, para hoy y para mañana. Ojo, a ver si alguna vez en este país somos capaces de trabajar con previsiones de futuro y planificación de futuro. Y también entendemos que hay ciclos del agua. En estos momentos eh, los embalses extremeños están bajo mínimo. Si probablemente habláramos de posibilidades de trasvase hace dos años, la percepción sería distinta a la de ahora. ¿Por qué? Porque en ocasiones se nos olvida que hay ciclos, que hay momentos en donde nos puede sobrar, pero hay también momentos picos de estos ciclos donde nos puede hacer falta. Y si hay que dar para beber, me parece que ese será un argumento fundamental. Ahora, si lo que se quiere es agua para hacer campos de gol en otro sitio, yo lo quiero para regar la agricultura extremeña, en el presente y en el futuro. Es que estamos hablando de lo que estamos hablando, con todo el respeto a los que quieren hacer muchos campos de golf. Bueno, a ver si usted otra comunidad lo necesita para campos de golf ¿eh? y yo lo necesito para tener más regadío, claro, que me fija población, que también me genera riqueza y que da virtualidad al principio de preferencia de cuenca. Eso es importante, de preferencia de cuenca. Insisto, y esto puede parecer muy pasional. Pero esta es la, la opinión del cuerpo que tiene eh, el ordenamiento jurídico español. Preferencia de cuenca y sobre todo eh, al final determinar los usos presentes y futuros. Y si hay agua sedentaria con un orden de prioridad de consumo humano, riego, etcétera, etcétera. Pero esa es mi opinión. Ahora, no, yo no conozco ningún borrador al respecto sobre plan hidrológico, futuro plan hidrológico nacional. Pero estoy dispuesto a hablar también. ¿eh? Ponga mucha pasión en mis argumentos. Me siento con, con todo el mundo, con los que lo necesitan para beber y los que lo necesitan para los campos de golf. Muchas gracias, presidente. Don José Ignacio Polidura, director regional del Grupo Santander en el País Vasco, va a despedir el acto. Gracias, señor presidente de la Junta de Extremadura, don José Antonio Monago. Señor presidente del Partido Popular del País Vasco, don Antonio Egaña. Autoridades, empresarios, amigos, amigas. Buenos días a todos. En primer lugar, eh, quiero agradecer a, a Nueva Economía su impecable organización, su seriedad a la hora de programar los debates, su rigor, su neutralidad, su pluralidad eh, que propician un diálogo abierto como el que hemos tenido en el día de hoy. En Banco Santander estamos firmemente comprometidos con esta idea, la de promover iniciativas eh, que animen a la reflexión y al diálogo que ayuden a los emprendedores, que apoyen el tejido empresarial vasco, que aporten innovación, soluciones y por qué no decirlo algunas dosis de optimismo, ilusión y esperanza en estos momentos complicados. Por ese motivo estamos aquí colaborando y participando en este foro de Euskadi. Y simplemente darles las gracias a todos ustedes por su participación. Muy agradecido.